Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in our West End town. Call of police, there's a madman around. Running down, underground, to a dive bar in our West End town. In our West End town, a dead end world. The East End boys and West End. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which do you choose, a hard or soft option? In a Western town, a dead end world. Meet Eastern boys and Western girls. A Western town, a dead end world. Eastern boys, Western girls. Glass or a heart of stone, just you wait till I get to you home. All your stopping, stalling and starting, who do you think you are, Joe Starling? Bueno, es una tierra que tiene un gran clima, por lo tanto las comunidades de España que tienen un gran clima ya me atraen de por sí. Además, mi tía vivió una gran temporada aquí de su vida, por lo tanto tengo algunas pequeñas raíces en esta tierra y bueno, supongo que será la quinta o la sexta vez que vengo por aquí. En el circuito de Almería fue la primera vez que probé la MotoGP en mi vida, la Yamaha, y bueno, da la casualidad que uno de mis esposos más importantes que tengo ahora es Ilestone, es la familia. Es Juanjo, ¿te acuerdas de la primera vez? Que ahora casi creo que se cumplen 9 años, Roma Derby, me vino a Zamora, el circuito de Cataluña. Me acuerdo, fue un test que hizo el equipo Derby para probar algunos pilotos, porque en ese momento Zamora tenía dificultades para conseguir rápido con esa moto. Y sí, fue la primera vez que... No, la primera vez no, fue la segunda ya o la tercera. Pues la primera vez fue en el año 2000, creo, con una... de las primeras veces que cogí una moto de gran premio, pero esa vez me acuerdo, sí, éramos 3 o 4 pilotos, estaba Julio Simón, también Ángel Rodríguez, y fueron 2 días bastante intensos. Bueno, ¿eres partidario, como en Moto2, de que haya un único motor para toda la moto, para que haya más parrilla en MotoGP? Bueno, siempre hay un cambio, hay cosas positivas y cosas negativas, no puedes tener todo positivo, ¿no? Yo creo que moto es una categoría muy interesante. El primer año sí que hubo un poco de dificultades, sobre todo en la primera vuelta, había muchas caídas y en realidad pues quizás son demasiados pilotos, ¿no? Estoy intentando limitar un poco el número de pilotos para evitar este tipo de incidentes, pero en sí la categoría es muy interesante, ya que los costes en comparación con la categoría de 250 de 2 tiempos bajaron bastantes, y la competitividad es mayor. Se ven carreras muy espectaculares, como por ejemplo la que se vio en el Gran Premio de Aragón, donde 10 o 12 pilotos lucharon por la victoria. Yo creo que es muy interesante para el público y es una categoría donde se podría fijar, donde nos podríamos fijar para que Dorna pusiese algún cambio, ¿no?, en la categoría de MotoGP, pero bueno, eso es un tema de ello. Yo soy un simple piloto y me dedico a pilotar. Buenas, Jorge, soy Alberto, de Nueva Fuentes. No sé si todavía has tenido oportunidad de probar la MIG por tus problemas con la mano, y si la has probado, ¿qué tal son las sensaciones y cuáles son las expectativas con este nuevo moto? Bueno, tuve la oportunidad de probarla antes de lo de la mano. Todavía no he probado la nueva moto después del incidente. Y bueno, la moto tiene potencial. La verdad es que nos quedamos muy satisfechos, sobre todo el primer entrenamiento en Breno, donde mejoramos los tiempos de los 800
con bastante holgura. El segundo test en Misano costó un poco más porque era un circuito mucho más estrecho y más corto. Por lo tanto, no pude sacar tanto provecho de la mayor potencia de la moto. Pero bueno, tiene potencial. La verdad es que la competencia sigue estando muy fuerte, pero la moto tiene mucho más potencial que la que tenía la 800, que ya había llegado a su límite, digamos, ¿no? Desde el Gran Premio de Montmeló, Silvestre te acompaña. ¿Qué valores crees que unen a una marca como Silvestre y a un deportista de moto? Bueno, yo pienso que ambas partes somos, por parte de Silvestre es una gran empresa, por mi parte pues soy una persona que se dedica a competir, pero ambos somos muy ambiciosos, nos gusta innovar, reinventarnos a nosotros mismos. Y bueno, somos ambos internacionales, ¿no? Y representamos a España en ambos ámbitos pues de la mejor manera posible, ¿no? Pienso que somos, nuestro ámbito somos ganadores, ¿no? O nos gustaría seguir siendo ganadores, por eso luchamos. ¿Cómo te sientes con esta visita que vas a realizar hoy a Cosentino? Bueno, me siento muy halagado, ¿no? Que una fábrica tan internacional y tan importante como Cosentino pues confíe en mí para vender su producto en todo el mundo. Y además, pues viendo esta fábrica tan bonita, tan moderna, pues todavía más, ¿no? La verdad es que me ha gustado mucho esta visita y me siento orgulloso, ¿no? De representar a Silvestre en particular y en general a Cosentino. Es decir, ¿este tipo de patrocinadores se refuerzan a ti personalmente en tu autoestima? Hombre, claro. Ya no solamente como piloto. Hombre, claro, yo creo que lo más importante en deportistas son los resultados, ¿no? Pero también una cosa muy importante es tener compañías importantes que crean en ti y entrar en una compañía como Silvestre. Desde hace ya un año, estar en ese grupo, como dices tú, de deportistas y celebridades como ha ido teniendo Silvestre estos años y Cosentino, pues es un gran honor. Fernando es de los deportistas más importantes en este país, el mejor piloto de Fórmula 1 de España de la historia con diferencia, y estar junto a él en esta compañía es un honor. Your head. And Western town, the dead end world, the Eastern boys and Western girls. And Western town, the dead end world, Eastern boys, Western girls. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, but too unstable, kicking in chairs.